Escucha. Viendo mi destino de apuntes, ¿eh? Okay. Buenas tardes a todos, bienvenidos al Centro Cultural Francisco González León el día de hoy, con el motivo de siempre: compartir, disfrutar, degustar las actividades culturales que pues laguenses y no laguenses vienen a compartir con todos nosotros. Sin más, hoy la presentación del libro del maestro Víctor Arellano Martínez. Aquí no me equivoco en los apellidos, ¿verdad? Martínez Arellano. Y realmente pues ya tiene algunas publicaciones, respetando mucho su estilo y sobre todo ese entusiasmo que tiene por seguir creando esa actividad. Entonces realmente pues los dejo con ellos. Hoy viene acompañado de un gran músico, Chuy Cuevas, de Guadalajara, y Alex Garrigós, de Vallarta, que los acompaña. Yo en un principio, sí, les decía, oye, todos los artistas que hemos invitado siempre les pido el nombre completo, pero realmente respetando el estilo acá del famoso Vic, que ese es el estilo de sus libros, es el estilo que él maneja, respetamos esa forma de nombrarse, y por eso así lo publicamos, pero no, generalmente en otros sí que decíamos, no, no, tal cual, pero realmente es su estilo de su literatura, de sus libros, y también es muy bonito ese lenguaje coloquial con el que él se expresa. Entonces, bienvenidos a este centro cultural, espero que lo disfruten, y pues no queda más que ceder la palabra. Buenas tardes, amigos. Antes que nada, gracias por estar aquí. Yo soy Alex Garrigós, como ya me presentaron. Yo soy originario de Puerto Vallarta, pero resido en la ciudad de Guanajuato. Y bueno, me dedico también a la escritura y conozco a Víctor más o menos como de hace 10 años o tal vez más de 6. Y pues es para mí un placer estar acompañándolo en esta presentación de su cuarto libro ya. Cuarto libro, ¿verdad? Cuarto libro y más los que se van a venir seguramente después. Yo les voy a compartir un poco acerca de qué son los aforismos, que es el género literario de donde proviene el nombre del libro que nos convoca esta tarde, que se llama Amorfismos. Ya les explicaré un poquito por qué, de dónde viene este título. Y bueno, quisiera compartirles que el aforismo es una sentencia que pretende expresar una idea de manera concisa, coherente y en apariencia definitiva. El aforismo es el género literario más breve y más conciso, pues lo definen así sus propias características estructurales y de extensión. El aforismo tiende a ser breve, mientras que el ensayo, la novela, tienden a ser extensos. El aforismo acota un pensamiento de forma precisa, y en esa precisión, lo que resalta es precisamente el pensamiento que nos está transmitiendo. Aunque el aforismo y la poesía están íntimamente ligados, este género goza de suficiente diferenciación para considerarlo un género marcadamente distinto. Algunos de los autores de la Grecia clásica que iniciaron con esto en Occidente fueron Heráclito de Efeso, Esquilo, Pindaro, Hipócrates o Demócrito, en cuyos aforismos contienen pensamientos o máximas amorísticas para apoyar sus opiniones, teorías, demostraciones y tratados filosóficos, médicos, científicos, etc.
Como otros muchos ejemplos de elementos proverbiales, los estudiosos de la sociolingüística proponen que el aforismo es un tipo de paremia, es decir, la paremia es una sentencia de carácter popular, como los pueden ser los famosos dichos que abundan en nuestro vocabulario de la vida cotidiana y que transmiten también una enseñanza. Otros familiares o primos del aforismo vienen siendo el axioma, la máxima, el adagio y otras formas de pensamiento breve y moralizantes como los apotegmas o los proverbios. Si recordamos, en la Biblia tenemos un capítulo de proverbios que a través de frases breves nos pretenden ilustrar la doctrina y la moral cristiana. Existe una variedad de autores que han cultivado este género, pero vamos a referirnos a algunos pocos: Simone Weil, María Zambrano, Confucio, Benjamin Franklin, Cioran, Baudelaire, Borges, Mark Twain, Oscar Wilde, Fernando Pessoa, Platón o Alberto Camus. Y bueno, esta obra se llama Amorfismos, porque amorfismos es una palabra del idioma español. Según el diccionario de la Real Academia Española, significa la cualidad de lo que no tiene forma, ¿no? Entonces, Víctor está uniendo, haciendo un juego de palabras entre aforismo y amorfismo. Ya ven que suenan de modo parecido, ¿no? Y esto es así, ya verán ustedes por qué cuando compren el libro, porque sus pensamientos breves o aforismos están escritos de una manera que juegan mucho con el espacio, con la grafía, y esto le da un ritmo característico a cada uno de ellos. Cada espacio en blanco, cada corte de línea, cada corte de verso implican un tiempo, un cierto ritmo del pensamiento, ¿no? Yo tuve el privilegio de escribir la cuarta de Forros, que es el texto de contraportada, que en el libro de Víctor viene nombrado como Retahíla. Me voy a permitir leerlo. Amorfismos es la elocuencia sin forma definida de un pensador popular que, describiendo de los sistemas rígidos, afirma su libertad de conciencia en unos decires signados por la experiencia, la vitalidad o el ingenio. De diversa profundidad y agudeza, estos decires ensayan el sondeo de las profundidades, el vuelo venturoso y el deslizamiento socarrón sobre la faz de los fenómenos de la realidad humana, como un jugador de la reflexión libre, acerca de temas tan diversos como el arte, la educación, los libros, la vida, el amor o el propio acto de pensar, entre otros. Tras de ellos está la realidad concreta de un hombre franco que afirma así su individualidad, en el seno de una sociedad que de hecho ha preferido desdeñar el poder de la palabra y la trascendencia de lo lúdico. Un hombre que comparte con su lector el conocimiento certero de que la lógica creadora del universo es precisamente ese, la del juego. Entonces, quiero resaltar. Gracias. Quiero resaltar que precisamente el juego es una de las características principales que no solamente está dado por la forma gráfica de los poemas, que también son aforismos a la vez, son poemas, son reflexiones, son sentencias, son enseñanzas de vida, son preocupaciones, son disquisiciones filosóficas. Es decir, en estos amorfismos caben muchas cosas y el espíritu que los anima, según mi lectura, es el afán lúdico de a la vez que proponer una idea de profundidad mediana, superficial o muy honda. Detrás de todo esto está el juego, está el goce de la palabra, el goce de jugar con las estructuras, con el lenguaje, con solazarse. Entonces, yo considero que esta obra es una obra de madurez, es una obra, ya la cuarta obra de Víctor, y se siente pues el oficio ya de una manera más
más clara y más definitiva. Y hace un año, cuando este libro apenas estaba en proyecto, publicamos una selección en un periódico de Guanajuato que se llama Guanajuato Extra Extra, y ahí seleccioné algunos morfismos que a continuación les leeré para pasarle la palabra a Víctor y entablar una conversación entre nosotros y con todos ustedes que tengan alguna inquietud o alguna pregunta. Supongo que la vida que nunca se logra es la que se refiere a distanciarnos de nosotros mismos. La del niño es la lógica creadora del universo. Lo mutuo no resiste lo inmutable. Significado es igual a perspectiva. A veces, por defender la razón, perdemos el juicio. Y este que me gusta mucho porque es más pícaro. Si no sueñas, no te adueñas. Lo que tú sabes que ignoras también es conocimiento. Y finalmente este último, la literatura enferma y cura. Esa sería mi primera parte de la intervención. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Gracias, Garrigós. El Garrigós. Luego estos, el uso de estos artículos, pueden tomarse como una falta de respeto, pero en nuestro caso, bueno, es de cariño. No empieza a sentir afecto por la bacha, ¿no? El gallo, Miguel, Chuy, la prima, es de cariño. Lazarito, no Lazarito. Bueno, antes de continuar, yo quisiera dejarle el micrófono a mi hija, que fue la que se encargó de hacer el dibujo de portada del libro. Y bueno, creo que merecía estar aquí y hablarnos un poco de cómo fue el proceso de la obra plástica, ¿no? De la portada del libro. Aplausos, por favor, para mí. Buenas tardes, es un gusto estar aquí con todos ustedes. Y pues como bien lo menciona el autor del libro, pues yo soy la autora de la portada. Y bueno, si tienen el gusto de comprarlo, de verlo de cerquita y ver el dibujo, van a pensar qué está pasando aquí, porque parece nada tener orden. Bueno, todas estas ilustraciones no son al azar. En realidad están bastante bien escogidas. Bastante bien escogidas, adecuadas a los pasatiempos o cosas que, por lo menos a mí o a cualquiera que conozca a Víctor, le van a recordar a él. Como es el hecho de ya sus 4 libros. Quizás eso no lo sabían, pero él tiene un gusto por las plantas, y entonces cada detalle que hay dentro de esta portada está perfectamente pensado para reflejar un aspecto de él y de su personalidad. El cómo se dio todo fue porque un día me mandó un mensaje y me dice: necesito que me busques un dibujo así medio abstracto para la portada. Y yo, buscando, ninguno me convencía, dije: ¿y si lo hago yo? Entonces, ahí con todos los nervios del mundo, fue como: hice esto, ¿te gusta? Sí, está bien. Y esa fue la portada que se quedó. Ese, básicamente, ese fue el proceso creativo de él. Luego me pidió para Navidad unos pinceles. ¿Sí? No, plumones carísimos que todavía debo. Entonces dije: la voy a poner a chambear. En vez de pagar a algún diseñador gráfico, bueno, que los pague, ¿no? La portada fue. Y bueno, no sé, íbamos a hacer una dinámica de preguntas y respuestas que me sugirió y acepté gustosamente Garrigós, quien es maestro en literatura hispanoamericana.
mexicana. Y bueno, vamos a hacer la dinámica. Primero que nada quisiera preguntarte, ¿desde cuándo empezaste a escribir estos amorfismos y cuánto tiempo te tardas en terminar la obra? Y, o sea, desde que escribiste el primero hasta que terminaste el libro ya lo decidiste cerrado, ¿cómo fue el proceso de reflexión, de trabajo escritural y cómo es tu acercamiento con los aforismos como lector? Bueno, el proceso de este libro, de la compilación de esta cuarta obra, es quizás la más la que más me ha llevado tiempo, y no porque haya estado concentrado en realizar la obra. Desde hace mucho tiempo me empezaron a saltar los aforismos, aún antes de que yo supiera el significado o la intención que lleva el aforismo. Ella lo decía Garrigós, una de las intenciones del aforismo es adoctrinar, y la palabra, el significado adoctrinar tiene como luego nos da una idea de algo hasta peyorativo, dogmático. Entonces dije no me gusta, pero los aforismos en mi cabeza a lo largo de muchos años seguían apareciendo. Y fue muy curioso, ya en los últimos años, hasta que un día decidí irlos compilando en un cuadernito, y hasta que completé cerca de 100 aforismos me dejaron un poco en paz. Muchas veces, como luego lo digo en la justificación de la obra, eran pensamientos ociosos, pero que aparecían y no se iban, entonces dije, bueno, algún tipo de importancia debe de tener este pensamiento que se originó en un estado mental de ocio. Entonces dije, bueno, voy a ver qué pasa. Los empecé a anotar en un cuadernillo, increíblemente cuando completé cerca de 100 aforismos, me dejaron un poco en paz. Y ese fue un poco el proceso. ¿Desde cuándo? Híjole. Me decía mi hermana, oye, he leído aforismos que yo te leí cuando tenías apenas la adolescencia, que aparecieron y que puse ahí con menos seguridad que ahora, los puse en el cuaderno. Y bueno, es por eso que digo que es la obra que más años me ha llevado. Elaborar y editar. Decía la gran escritora Virginia Woolf, las confundí en la adolescencia y tuve un lapsus. Agatha Christie decía que no hay mejor forma de resolver un problema de una novela, de una intriga de una novela policíaca, que lavando trastes. Porque, pues, cuando uno lava trastes, si a ustedes les pasa, a mí me pasaba bastante, porque yo fui a lavar trastes en mi adolescencia para pagarme los estudios universitarios. Cuando uno está lavando mecánicamente trastes, la mente tiende como que a irse y a lucubrar muchas cosas, a imaginar, a confeccionar. Yo llegué a confeccionar algunos versos en ese lavado de trastes, ¿no? Y alguna vez Víctor me contó una experiencia parecida. De hecho, hay un aforismo que se refiere precisamente al acto de tu trabajo. Me pregunto cómo en tu trabajo manual te permite también, o sea, te lleva o te predispone a la cavilación, a ese andar de la ardillita por la rueda. Y cómo, por ejemplo, yo tengo un poema que se llama Lavatrastes y ahí aludo precisamente a esta predisposición que se da en tu trabajo manual a pensar, a cavilar, a reflexionar. ¿Cómo ha sido en tu caso la creación influida por el trabajo manual? A caniquear, decíamos ahorita que veníamos en la camioneta, ¿no? Dice mi carnalito Chipuevas, me pasé la noche caniqueando. Y hay una característica
que identifica al lector, al pensador, al escritor. Alex no se quedó con las ganas y le preguntó a mi canalito Chico de Vaz, ¿qué significa caniquear? He escuchado esa expresión. Entonces dijo mi canalito, pues elucubrar, estar ahí pensando, aventando los pensamientos al aire. Ahora en la dinámica que tuvimos con los chicos de secundaria, Dante y Vero, hablaban de... una chiquilla se acercó y me dijo, ¿qué haces cuando tienes un bloqueo? Y yo le dije, lo dejas, dejas la hoja en blanco, déjala. Vete a recoger tu cuarto, vete a... Y es así como se desbloquea. Y en este sentido, la pregunta de Argos incierta, muchos de esos pensamientos, por eso me causaba un poco de asombro. Y por supuesto que agradezco el trabajo que tengo ahora, porque me da mucho tiempo de pensar, ¿no? Y me siento muy satisfecho con el trabajo que... Y quise cerrar a propósito, los dos últimos aforismos quizás son los más conscientes de toda la obra, quise cerrar a manera de agradecer esta chamba que tengo en la secundaria, y quizás son los más conscientes estos dos últimos aforismos. Dice, no hay ocupación más generosa que esta de escribir. Le da uno tiempo hasta de trabajar, ¿no? Pero hay una más generosa aún, la ocupación de barrer. Le da uno tiempo de escribir. A lo mejor muchos de ustedes no lo saben. Yo tengo una plaza de intendente en una secundaria local. Y pensando luego, deseando uno desea las cosas fáciles, ¿no? Entonces yo dije un día, yo quiero tener un trabajo donde se me pague bien, donde trabaje muy pocas horas y donde no tenga que comprometer mi pensamiento para poder pensar en mis proyectos. Porque siempre algo me llamaba para escribir. Entonces dije que ojalá y la vida, la suerte pueda concederme ese deseo de poder tener un trabajo donde trabaje muy poco, donde el sueldo sea decoroso para poder pensar. Entonces, por supuesto que ese trabajo está muy cercano a lo que yo pedí, a la suerte, a la vida. Es un trabajo, como dice Alex, mecánico, repetitivo todos los días, pero híjole, me deja toda la tarde para pensar. Y es gracias a este trabajo que he podido realizar mi gusto personal, mi pasión personal. Hay una anécdota en un libro de Jorge Bucay sobre un portero en un antro, que no sabe leer y no sabe, un día cierra el antro y él tiene que dedicarse a otra cosa, y por X termina teniendo mucho dinero y haciendo obras de caridad. Entonces le preguntan, ¿usted qué hubiera sido si hubiera estado en ese trabajo? Y dice, pues no hubiera podido hacer nada, porque finalmente este trabajo me permitió dedicarme a lo que más me gusta. Entonces, claro que estos dos últimos trabajos es un agradecimiento a ese trabajo que me ha permitido poder dedicarme a una de las cosas que más quiero y que más me llaman. Como lector, ¿con qué aforistas, con qué escritores que han escrito sentencias de aforismos te sientes identificado, te gusta, te atrae, sientes admiración? ¿O cuáles han sido también, si es que las has tenido en tus influencias, para tú escribir aforismos? Bueno, ahora mismo en la compilación de libros para regalar, encontré dos o tres
obras sobre aforismos. Y no, la verdad no, regresé, ya las había echado. Pero son muchos, ¿no? Son aparte que el aforismo no es como que muy, muy conocido, muy practicado. Son muy malos para los nombres. Ahora citar esta retaila de autores que practican o que ejercen o que escriben el aforismo, bueno, la verdad no recuerdo, no estoy como Peña Nieto, no sé, tendría que inventar. ¿Nos podrías ahora compartir algunos de los amorfismos que se incluyen en este libro? Sí, claro, decidí ponerle amorfismos porque me gusta la palabra amorfo, que todos sabemos significa inacabado, sin forma. Y en uno de los significados que encontré de lo que es un aforismo, pues era esto, que decía adoctrinar, aconsejar. Entonces, pues no me siento capaz de aconsejar a nadie, ¿no? Me pareció muy presuntuoso de mi parte. Entonces, como no se iban, dije, bueno, igual los pongo, pero pues no es esta compilación de aforismos o la intención, no es aconsejar o adoctrinar, qué capaz. ¿Quién soy yo para decirles a algunos de ustedes, haz así tu vida, ¿no? Pero sí voy a compartir algunos. Este que nos serviría mucho para algún cartel, José Luis, ahora de no lees, no ves, ¿no? Que habla un poco sobre leer es hacer soñar la conciencia, dice. Ahora recuerdo uno que un libro es un actor que quiere ser aplaudido. Los libros lo dan todo, pero no lo mismo a todos. Tiene un poco que ver con que el libro te encuentra. Tú andas buscando al libro y no es cierto, muchas veces el libro es el que te encuentra, ¿no? Hay que creerlo, hay que ser más, hay que tener más confianza en los libros, ¿no? Este que mencionaba Alex, la literatura enferma y cura, ¿no? Hay un cuento que todavía no he podido escribir sobre lo que nos causa la lectura, que puede ser el mismo. Los mismos efectos de cualquier droga, ¿no? Te pone ansioso, ¿no? O te tranquiliza. La lectura de un libro, una obra en la que puedas sumergirse, concentrarte, te puede dar un poco de alegría, ¿no? O viceversa, te pone triste a la hora de estar ahí. Lo que tú sabes que ignoras también es conocimiento. Postura no es necesariamente filosofía. Adaptarse, cambiar, también es resistir. Ese lo hice pensando en el súper. Aún no lo sabía, pero ahora lo sé. Ahora lo sé. El antiejemplo también es una lección de vida, dice otro. La sustancia primigenia de todo es el movimiento. No sé si, seguro que nos hemos dado cuenta, ¿no? Hay que moverse para que algo pase, Alex, ¿no? ¿Qué hago aquí? Bueno, muévete, sal. No hay paradoja, no hay contradicción. En el ejercicio de tu ser social encontrarás tu ser personal. Luego hay unas, ahora que puedo releerlos, digo, pero ¿de dónde se me ocurrió o de dónde llegó ese aforismo? Luego si uno empieza a leer, algo se le queda y algo digiere y algo asimila, ¿no? Yo digo que todos son míos, pero alguien decía que uno llega al mismo lugar por distintos caminos y que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Uno de mis aforismos dice, no hay nada nuevo bajo el sol, pero a la vuelta de la esquina puede uno encontrarse con una revelación. Y
Bueno, después de Amorfismos, ¿qué sigue? ¿Estás preparando algo? ¿Tienes algo, un proyecto en mente? ¿Estás escribiendo algo? ¿Qué viene después de que presentes este libro, como seguramente lo vas a presentar en diferentes lugares, se lea, se venda? ¿Qué sigue después? ¿Ya tienes algo en el horizonte? Híjole, como tener en mente, la mente no descansa, todos lo sabemos. Y sí, claro que tengo muchos pendientes por hacer. Necesito terminar estos haikus que empecé, también para ponerlos en un libro. Necesito acabar de capitular la vida de mi abuelo materno, que ha sido una figura fundamental, don Patricio Arellano Aldana, es una figura fundamental en mi reafirmación por el quehacer literario. Él, sin exagerar, es quizás uno de los últimos juglares del siglo pasado. Entonces, tengo ese pendiente de reivindicar su obra, su vida. Y bueno, hacer el amor, porque tengo 2 semanas que no hago el amor por estar preparando esta presentación, que es esencial. Y bueno, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, de acuerdo a lo que hemos estado conversando aquí esta tarde-noche, yo creo que es un momento apropiado para cederle la palabra a ustedes. ¿Algunos tienen alguna pregunta que quisiera hacerle a Víctor? ¿Alguna comentario, felicitación, lo que sea? Aquí está el micrófono, es todo suyo. El tema de los aforismos a tu mente, sí, bueno, sí, bueno, ¿podrando? Sí, para que me escuchen los demás y no nada más me escucho yo, tú y yo nada más, ¿verdad? Sí, gracias. Sí, me regreso un poco. Decía que cuando mencionabas en tu proceso y llegaste al punto donde sentiste que los aforismos empezaban a apaciguarse, ¿no?, en tu mente, tú lo atribuiste a que fue un ejercicio de ellos mismos. ¿O si en algún momento pensaste que tú eras el que los quería dejar descansar? Pues ahora no es que ya no tenga ninguna tesis, ninguna conclusión sobre mi vivir el día a día, pero sin exagerar, así como te digo, no me dejaban en paz, todo el tiempo estaba generando. Ahora, por supuesto que me relajé, ya fue como poder pasar a otra cosa, a otra página. Sucedió con los cuentos que tenía ahí muchos años escribiendo, y ya una vez que pude hacer la compilación y sacarlos a la luz, me dejaron en paz. Ahora, por supuesto, que todo el tiempo estoy pensando, ¿no? Pero bueno, ahora ya me relajo un poco más en ese sentido. Pero antes era un estar ahí picándome las costillas.
todo el tiempo estar generando esos aforismos. Entonces, uno muchas veces no debe, no necesita, no es necesario encontrar una explicación para todos los que son creadores. Suela, el súper, por supuesto, ¿no?, que lo saben a la hora de pintar, a la hora de lo último que se piensa es una explicación. Entonces, bueno, yo digo, bueno, ¿por qué tendría que estar explicando o encontrar un significado siempre? Si te dejas llevar por lo que lees, ¿no?, que te apasionas y bueno, no eres más que otro pez sobre la corriente y bueno, le das para adelante, ¿no? Entonces, digo, no es que ahora ya no piense o no concluya, pero bueno, ya me relajé un poco, pues, sobre estar todo el tiempo pensando en ese sentido, en modo aforismo, digo yo. Okay, y otra pregunta, además, regresando a la portada que nos presenta a tu hija, ella mencionó tu gusto por las plantas, el cual comparto. Digo, ¿de qué plantas hablamos? Pues de todas, no solamente de la que están pensando, ¿verdad? Además de esa planta medicinal, nos gustaría que nos dijeras qué otra figura, qué otro gusto incluyes ahí en la ilustración. Bueno, cuando yo empecé a ir a la estética de Lázaro, me di un poco de envidia porque es un hombre de muchos intereses. Entonces, le prestaba igual interés a sus clientes que a sus plantas, ¿no? Entonces dice, bueno, se puede tener varios intereses, se puede ser un hombre, ¿no? Y ese gusto en parte lo aprendí, se lo vi, lo mostró sin decir ve, lo mostró Lázaro. Entonces dije, bueno, me di cuenta que uno siendo hombre, siendo macho, ¿no?, puede uno tener gusto por la cocina, ¿no?, por las plantas. El gusto por la cocina me lo mostró uno de mis cuñados, que le encanta cocinar y que es buenísimo para cocinar. Entonces dije, yo también quiero cocinar. Y una última pregunta ya para hacer el micrófono, si también nos puedes decir si entre tus aficiones también está en lavar los trastes, como mencionaba el compañero. Híjole, eso no lo hago por gusto, lo hago por orden, por decreto. Porque si no lo hago, así me va. Entonces, hay cosas que no nos gusta hacer, tenemos que hacer, ni modo, hay que hacer. Gracias. En tu, lo que he escuchado, porque no he leído el libro, tener que comprar, además por gusto, después de que hace unos días lo que te escuché hablar de este libro ya me dejó prendido, y más ahora. Pero además yo noto una dosis en tus palabras, en tu enhebramiento de frases, alcanzo a notar una dosis de filosofía. Y mi pregunta ¿es intencional esta dosis de filosofía que le agregas, o eso te ha ido llevando a través de tus lecturas a que queden impregnadas ahí en lo que tú escribes sobre la filosofía? En el evento anterior, luego siempre es bueno invitar a gente como el doctor López Mena. Y una duda que podríamos tener todos, Carrigós, que es poeta, yo que soy un poetastro, dijo, se es poeta cuando se tiene conciencia. Por supuesto que mucho, en el sentido más puro del significado de la filosofía, que es el amor al conocimiento, ¿no?
En ese sentido, sí, pueden muchos de los aforismos tener mucho que ver con la filosofía. Yo viví algunas clases de filosofía, tuve muy buenos maestros de filosofía, pero les mentiría si les dijera que asimilé del todo, ¿no?, la intención o el origen de la filosofía. Es difícil, tú lo sabes, pero por supuesto que sí, ¿no? Tiene que haber algo de filosófico, de amor al conocimiento, de amor al prójimo, de amor al decir, al pensar, al expresar. Sí, en ese sentido sí, sí tiene que haber algo de filosófico en estos aforismos. Gracias, muy bien. Gracias. Vic, tu estado de ánimo en el que haces tú tus cosas, ¿es cuando te sientes nostálgico, alegre? ¿En qué estado haces tus cosas? Pues, en el que Dios me permite ese día, Rick. Hay unos días que me levanto muy de buenas. Ustedes no lo saben, pero tengo un genio de la patada. Entonces, es un poco esta careta, ¿no? De decir, soy el más buena onda, soy el más tolerante, soy el más amable. Pero no, hombre, no. Esta es mi máscara. Los lentes es para que no se me vean los ojos de ogro que tengo, ¿no? De loco, soy loco, soy loco. Soy irascible, nadie me cae bien, ¿no? Pero los amigos como ustedes, ¿no?, me enseñan a ser, calmado, relájate, ¿no? Lázaro, que tiene un carácter muy difícil, pero tiene un lado muy bueno también. Eso enseñan los amigos, ¿no? Y uno tiene que estar con los ojos bien abiertos para aprender de ellos también. A veces digo con Lázaro, está de un humor. Y yo digo, yo me veo en él, ¿no? Y digo, soy peor que Lázaro, tengo el genio peor que Lázaro. Entonces me enseña a calmarme, ¿no? Pero los estados de ánimo, bueno, se dice, yo no me creo artista, no me creo, ¿no? Se dice que en los artistas las conductas o el carácter son los más difíciles de, como de conectar o de ubicarse, ¿no? Garrigós, lo sabemos, podemos hablar de Garrigós, de mi carnalito Chuy, que es. Y todo siempre, yo me resisto a pensar que somos anormales, porque lo dicen, sí, los genios son estas personas, ¿no?, atormentadas siempre. Bueno, a lo mejor sí hay algo de razón en eso, ¿no? Pero bueno, hay que hacerse el ánimo, ¿no? Hay que echar para adelante, Dick. En cuanto a los estados anímicos, pues subes y bajas, ¿no? Depende del día, escribe uno, o no escribe uno nada, manda al carajo la literatura. Bien, gracias. Comentaba esto porque todas las obras habidas y por haber, el estado de ánimo quiere decir mucho, y es el resultado, pues, que se tiene, se obtiene, pues, de ese momento. El pintor, su estado de ánimo debe ser, bueno, de acuerdo a lo que está plasmando. El músico, pues, lo que está también escribiendo. El poeta también, pues, lo que escribe. Y ese es el final del resultado del estado de ánimo. Sí, el estado de ánimo emocional de mis dos primeros poemas me iban a excomulgar de menos, Garrigós. Cuando no me corren de aquí de la cosa. Entonces, pues sí, eso es muy interesante, pues, ¿no?, el estado de ánimo que uno escribe siempre. Roberto, gracias, Roberto. Plata te toca, gracias.
Víctor, yo sé que, por ejemplo, la forma breve de estos aforismos, pues, va definiendo tu vida y tu obra. Y de ahí, pues, yo creo que detrás están muchas cosas. A mí me gustaría saber, por ejemplo, ahorita estaba pensando en los famosos haikus, ¿verdad? Que vimos de la poesía china o japonesa, y en México, pues, de José Juan Tablada, a ver si no me equivoco de nombre. Y por ahí, algo de Octavio Paz. Y pues todo el siglo XX, desde Van Gogh, pues estamos como enamorados ahí de la cultura japonesa. Y ahorita pensando en eso, en esa brevedad, que a muchos nos gusta y a otros no, a mí lo personal me gusta, la brevedad, en pocas palabras decir muchos, que tampoco es tan fácil, porque a veces necesitamos pues explayarnos para darnos a entender, pero a veces encontrar, como tú dices, a lo mejor esas pinceladas, esas palabras, esas metáforas que te atrapan y dicen mucho, y queda mucho también por decir ahí, es lo interesante. Y a través de toda esta reflexión estaba pensando, ¿qué autores hay detrás de esa obra, pero detrás de ti, de ese Víctor Arellano Félix? Porque a veces los autores nos marcan, por ejemplo en pintura decimos Van Gogh, o Picasso, o Jackson Pollock. De alguna manera, ese autor, yo sé que no somos copia de ellos, pero sí tiene una influencia marcada en nuestra forma de pintar, y yo creo que en nuestra forma también de concebir el mundo. ¿Qué autores serían los que hay detrás, que te envuelven? Hay un libro de cuentos, a lo mejor les voy a decepcionar un poco, porque quienes reafirmaron, quienes me dijeron, puedes escribir, no fue García Márquez, no fue Juan Rulfo, no fue Arreola, no fue Agustín Yáñez, no fueron los del Cano. Encontré un día un librito así chiquitito que de cuentos, una compilación de cuentos de escritores no muy conocidos que denotaban en sus textos, en sus cuentos, un compromiso social. Había en esos cuentos este humor negro, este compromiso por la humanidad, ¿no? Decía un maestro de alegre memoria, los artistas son las antenas de la raza, y lo creo. Entonces, esta compilación de cuentos mostraba unos cuentistas muy, muy poco conocidos, pero que a mí, para mí fue el paso definitivo para escribir cuento. Todos los caminos del universo se llama ese libro. Los autores, no hubiera traído el libro, pero había en cada cuento había un compromiso, reunía todo lo que debe de cumplir la literatura, estética, ¿no? El compromiso social con la humanidad, abordar estos temas complejos, sociales, estaban ahí todos, ¿no? Había un cuento que abordaba el fastidio a lo cotidiano. ¿Cuántos de nosotros nos fastidia lo cotidiano? Hemos creído que mi vida es un fastidio. Y ese cuento abordaba ese aspecto que parece tan, tan simple, pero no lo es, José Luis, no lo es. Uno cuando se fastidia hacer todos los días lo mismo, estás en un verdadero problema. Y ese cuento abordaba qué pasaría cuando uno se aburre de hacerlo. Y entonces tiene un final feliz, ¿no? Te das cuenta que eres muy afortunado de tener un día normal, un día lleno de cosas rutinarias. Entonces, no fue Arreola, ¿no? No fue Rulfo, no fue Yáñez, no fue García Márquez, que por supuesto sí muestran el camino de lo que se tiene que hacer en la,
en la literatura. No sé si contesté a tu pregunta, Bisolito. Pues, sí, ese fue tu camino. Sí. Sí. Luego hay unos autores que son... los lees y dices, es muy, muy conocido. Tuvo alguna trascendencia. Pero sí, por supuesto que tuve que leer, ya sabes, Horacio Quiroga, bla, bla, bla. Pero no encontraba la razón para escribir mi primer cuento así, con este compromiso social. Seguramente no había leído el libro indicado, por eso es muy importante y concuerdo totalmente con que los libros te andan buscando, te encuentran. Excelente, gracias, maestro. Gracias, más? Profesor. Mis chiquillas prepararon... Ah, allá está Ada. La mejor poeta de Lagos y sus alrededores. Es una casualidad que sea mi hermana. Aplausos, por favor. A propósito de los libros que se encuentran, pues yo precisamente me apasioné y decidí ir ahí detrás de ti en este oficio, porque me encontré hace como unos 20 años con tus cuadernos, donde tenías escrito todas estas frases, algunas, porque otras las fuiste escribiendo, ya te ventaneé de cuántos años tienes. Pero, sí. Pues yo hace 20, ay, yo tenía menos. Se me olvida, hoy cumplo 45 años, si les nace, feliciten. 45, Garde. 45. Y pues nada, te quiero felicitar y te quiero agradecer que los hayas dejado por ahí a la vista, o que me los haya encontrado, y espero que otras personas se encuentren con todos estos libros grandes que has hecho, grandes así de chiquitos, y que se lleguen a dar cuenta de tu calidad como autor, de tu calidad como persona, y pues nada. Te felicito, bro. Gracias, Ada. Ah, la Yolis. La querida Yolis. Sí, gracias. Bueno, pues a propósito de la pregunta que hacía Lupe, de quién estaba detrás de ti o cómo te inspiraba, me pareció, quiero expresar que se me hizo muy interesante tu exposición en esta tarde, en una finca del centro de Lagos, que retrata una tarde laguense, un ocaso, que creo que retrata muy bien ese respaldo que traes tú como escritor. Ahorita que preguntaba Lupe, fíjate, te conocemos tanto, te conozco tanto que casi me ganaste la respuesta. Y iba a decir, bueno, pues por supuesto que Víctor la ha leído y se la pasa leyendo, me consta, porque soy testigo ahí del trabajo. Luego buscamos a Víctor y está echándole a la lectura. Pero el tema es que yo creo que si cuando leemos o te leen, al menos a mí me da esa impresión, pues de inmediato también viene el recuerdo de tu abuelo materno que siempre mencionas. Creo que retratas ese día a día en la colonia El Panteón. Por ti conozco las tardes o incluso las convivencias de vecinos, ¿no? Ese ambiente de barrio, ese respaldo que traes, ¿qué será? Pues sí, definitivamente es el respaldo que te da el ser tú, sin forma, ese amorfismo, pero al contrario, con toda la forma y con toda la estructura como la familia que te respalda. Quiero aprovechar en tu cumpleaños para felicitarte. Estoy muy, muy orgullosa de ti. Yo me acuerdo que me encantó cuando escuché y siempre el himno laguense, ese Soy del Otro Lagos. Y ahorita me gustó mucho escuchar algunos fragmentos de tu libro,
y ser testiga, disfrutar tu crecimiento, tu evolución y tu avance en ese trabajo literario. Felicidades, Vic. Gracias, Dionis. Antes de que algo más pase, bueno, ¿qué serían los artistas en la historia si no hubieran tenido mecenas, ¿no? Quisiera agradecer infinitamente el apoyo incondicional, total, que hace el profe Jaime Corrales. Señora Alexita, discúlpeme, de cariño. Gracias. Y por supuesto el señor Darío, ¿no? Que está al pie, siempre que viene a los eventos, está diciendo qué necesitas, en qué te ayudo. Y bueno, ¿qué sería de los mecenas, ¿no? Muchas gracias al profesor Jaime Corrales, al señor Darío, a Alexita. El cantante ya atreviéndote a cantar o sí, no. Bueno, no sé. Bueno, mis chiquillas prepararon estuvieron durante 2 meses casi preparando un performance y bueno, creo que se van a animar a hacerlo. Fue una sorpresa, me dijeron que iba a ser una sorpresa, entonces no sé si quieren. Sí, claro. Pinita. Cam, si van a decir, van a hacer algo. Sí, aplausos por favor. Desde que van a teatro, pues se sienten protagonistas. Ah, creo que Free también. Sí, también Free. Aplausos por favor. Ay, es padre. Pues bueno, nuestra lo que teníamos preparado básicamente era hablarles un poco sobre los beneficios que tiene tener un padre escritor. Y pues yo voy a dejar a mis hermanas menores primero. Bueno, ya que ninguna de las dos habla, creo que una de las razones principales o beneficios que tiene tener un padre escritor, pues es el hecho de que en español siempre sacas 10, por ejemplo. Eres la que mejor lee en tu clase y duermes en una biblioteca. Eso muy literalmente. La que primero sabe leer poemas. Luego no te dejan leer en clase porque lees muy rápido y hasta dejas atrás a los profes. Muy cierto. Sí, una vez no me querían dejar leer porque leía muy rápido. Bueno, estos ejemplos es básicamente pues más que una exposición ante ustedes, un recordatorio para ti de cómo el hecho de que seas escritor ha marcado nuestras vidas alrededor de estos, bueno, 21 años y los que llevan ellas, que ha sido, como bien mencionaba Tita, mi tía Tita, el ir detrás de ti en esta franja que es franja poco visible dentro de la familia, que es el de escribir, ¿no? Seguir eso, porque bueno, seguramente no tienen idea, pero este hombre de aquí, no solo él se ponía a escribir, sino que nos ponía a nosotros o nos incentivaba a nosotras a escribir. Y poco a poco ha dado sus frutos, no, no solo en el dibujo, sino en otras materias de lo artístico, como es de repente el canto, el teatro, la escritura, el dibujo, en muchos otros hemos incursionado gracias a que nos motiva.
Ya hasta una vez nos ha pedido escribir un libro. Bueno, más que escribir un libro, pues escribir o preparar algo, ya sea un cuento o demás cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, los dejamos en esta presentación de un libro morado. Un libro que es morado. ¡Bravo! ¿Algo más, amigos, que quieres seguir? Sí, yo nada más quisiera estimularlos, invitarlos a que, pues, si les gustó la conversación, si les gustaron los aforismos, echarse clavados, son alrededor de una centena de aforismos. El libro cuesta generalmente más, pero hoy, pues por ser cumpleaños, por ser la primera presentación, están solamente 100 pesos. Los libros anteriores también están disponibles, esos valen 70 y pues se los pueden llevar firmados con todo cariño. También aquí se coló mi libro, Muestras de Humanidad, el último que he publicado. También, si quieren apoyar para mis viáticos de regreso, ahí está también 100 pesitos mi libro. Entonces, pues nada, solo recordarles que pues publicar siempre es un gran sacrificio. No es tan fácil, se tiene que pasar por muchos obstáculos y finalmente, pues, comprar un libro es algo simbólico porque estimula al escritor a no abandonar el camino y seguirse dedicando, y le hace saber que su trabajo tiene alguna recompensa o alguna utilidad en el mundo que parece desdeñar la literatura. Gracias. No se vayan, lo más chido, lo más mejor apenas empieza. Ah, Claudia, claro, perdón. Adelante, Claudia. Bueno, yo para felicitar a Vic. Gracias, Claudia. Ya nos dio un adelanto hace unos días de su libro. Y la verdad es que con la presentación que hicieron y aquí con las chicas que también motivan para la compra, pues bueno, vamos a esperar. Gracias. Para la compra. Y además quiero hacerles un comercial también. Invitarlos el día 24, vamos a tener un río de libros en la Merced. La idea es que puedan ir, llevarse un libro a su casa, y si quieren intercambiar, pues quizás llevan un libro y se pueden ir a casa con dos libros. Esto es en el marco pues de los festejos también del Día Internacional del Libro, y vamos a tener algunos talleres, lectura de poesía, y bueno, pues Vic también es parte de este comité de organización, y están todas y todos cordialmente invitados para que acudan a partir de la 1:00 p.m, estaremos de 1 a 7 de la noche. Entonces, bueno, pues cordialmente invitadas todas y todos. Gracias. Gracias, Claudia. Otra pequeña opinión, va a llevarse a cabo esta actividad en la Rinconada de la Merced, y aprovechando esta actividad sumamente cultural del Día del Libro, he estado realizando el proceso algunas pinturas que le están dando vida a la promoción de esta actividad. Estamos reactivando el movimiento cultural contracorriente, del cual Vic es parte de ello, pero sobre todo quiero felicitarte porque hoy es día de tu cumpleaños, así es de que felicidades, además por entregarnos esto, y claro que nos vamos a llevar tu libro. Nobles. ¿Mandé? Felicitación doble. Gracias, pues. Así es, entonces. Y bueno, pues seguimos hacia adelante, a contracorriente, haciendo la cultura. Nuevamente muchas gracias al profesor Corrales y todo lo que ella implica, a Lázaro y a todos los que están aquí involucrados, muchas gracias. Vic, felicidades. Y Garrigós, gusto en conocerte. Profesor, gracias. ¿La dinámica es ahorita de firmar o después antes del campo? Ya, que mi carnalito vaya empezando a calentar las emociones. Mi carnalito Chuy Cuevas, sin exagerar, él aún lo duda, pero yo no, es el mejor cantautor de Guadalajara y sus alrededores. Ahora lo van a escuchar, va a cerrar la noche. Aplausos, por favor. Va.
va a cerrar con broche de oro esta noche. Y bueno, no se vayan, falta lo mejor todavía. Muy bien. Sí, sí, dependemos de la organización que tengas. De parte de Ediciones Papalotzi, del maestro Dante y Verónica Palacios, pues nos mandó 4 revistas para los primeros 4 compradores del libro, Vic. Y ya aquí Lázaro va a estar entregándolas para también que se lleven la muestra de otros autores para que completen ahí la lectura con Vic. Pues agradecer su presencia, un agradecimiento infinito, no lo merezco, o en algún otro momento lo dije. ¡No se vayan! Sigue mi carnalito Chuy Cuevas, sigue lo mejor. Ahorita vamos a ir por la cena, pizzas y todo eso, ¿no? ¿Sí? Para los que no han cenado. Quedamos. Así sí nos quedamos. Sí, la verdad que siempre sí. ¿No? Pueden pasar ahí unas bebidas también. Hay para quien guste, tequilita, se pueden servir. Es válido. Mientras se acomoda. Dos. Gracias.
dos. Eidos, dos. Ahí está. Dos. Buenas noches a todos. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Acompañando aquí a mi carnalito Víctor en su presentación. Y pues vamos. Hoy que es su. Gracias. Hermanito, en tus 25 años. En la tercera vuelta, la segunda vuelta.
Muy bien, pues, como decía este camarada, comencemos. Esta canción es un cover. Cantaba el señor Pablo Milanés, algo muy bonito. Bonito, y con esto arrancamos. Muchas gracias por estas cosas tan bonitos y tan sinceros, sentidos. Bueno, pues me presento, mi nombre es Jesús Cuevas Chuy, para todos. Soy originario de aquí de Lagos de Moreno, de hecho, pero pues de muy chico me fui, de muy pequeño me fui con mi familia radicada a Guadalajara, entonces vivo allá me desarrollé como músico, ahí empecé también a escribir. Y pues bueno, aquí estamos apoyando a mi carnalito Víctor. Y pues continuamos. Esta es una de las canciones que escribí. Esta se llama Quiero Ser. Entrégate, así como lo hago yo, y siente lo que es amar, como te estoy amando hoy. Pensaba esperar hasta mañana para hacértelo saber, pero no aguanto más, estoy a punto de reventar y tengo que decírtelo. Quiero abrazarte y entre suspiros entrar sin temores en tu cuerpo. Quiero escucharte enamorada decir que es lo mejor que te ha pasado, y que me digas que me necesitas
que te hago falta, que sin mí no vives, corazón. Dame la oportunidad de tenerte, amor. Quiero ser tu camino, quiero ser tu andar. Quiero ser tu luz y tu oscuridad. Quiero ser tu mentira, ser tu verdad. Tu libertad, yo seré el silencio que te dé la paz, seré tu momento de felicidad, yo seré tu ángel, seré tu guardián, con la fe que te ilusiono te hace suspirar, quiero ser tu vida, quiero ser tu mundo, quiero ser tu amor. Así como lo hago yo, juré que es mentira la costumbre cuando hay amor entre los dos. No pienses que es un capricho o alguna clase de obsesión. Aunque quisiera abrir tu pecho para tocar tu corazón, y entre suspiros entra sin temores en tu cuerpo. Quiero escucharte enamorada decir que es lo mejor que te ha pasado, y que me digas que me necesitas, que te hago falta, que sin mí no vives, corazón. Dame la oportunidad de tenerte, amor. Quiero ser camino, quiero ser tu andar, quiero ser tu luz y tu oscuridad, quiero ser tu mentira o ser tu verdad, o ser tu prisión o tu libertad, yo seré el silencio que te dé la paz, seré tu momento de felicidad, yo seré tu ángel, seré tu guardián, la fe que te ilusiono te hace suspirar, quiero ser tu vida. Muchas gracias, único conocedor. Por permisito y salud. Salud. Saludcita. Chupando que es gerundio. Sí, es mi autoría. La escribí un día. No la compuse, ya estaba compuesta. Yo solamente la pasé a un papel. Bueno, pues continuamos. El tiempo apremia. Fotos así, porque. Esta es otra canción de mi autoría. A ver qué les parece. Algo más alegre, más. Eres lindo como un campo de maíz, brillas más un centenar de girasoles. Son tus besos agua fresca, sabor fresa, y los brazos que caliarán más que mil mismos hoy. Es tu canto melodía para los dioses. Bien, tu curva nadie puede rebasar. Tu mirada hace temblar mi cuerpo y si tú hace temblar. El que parte y el que parte no me hace la mujer más especial. Corazón es mío y de nadie más.
de chivas. Son tus besos agua fresca, sabonesa, y no habrás que calienta más que el mismo sol. Es tu canto melodía para mi Dios. Muchas gracias, gracias, gracias. Pues bueno, salud. Qué bueno que vinieron. Se vale cantar, ¿eh? Un tiempo, allá por los años 1800, no es cierto, como en el 2010 por ahí, resultó esta canción después de un trago muy amargo, pero de ahí surgió también muchas cosas para escribir. Algo, una tragedia, algo trágico, cuando la vida pues ya no tiene sabor, ya no tiene sentido, ya no hay un porqué, pero por ahí va. Y esta se llama La Botella. Él miraba la botella de buen vino, en su mesa la derrota que mejor podía ceder. Una mano, unos retratos, y en la otra un par de anillos y una guitarra indiscreta recargada atrás de él. Levantaba la mirada y con tristeza podía ver cómo es que este mundo hermoso no crecía más para él. Ese mundo de ilusiones, de mujeres y de amigos, nunca más volvería a verlos, pues fue un mundo de papel. Y ahora el sol ya no sale por su casa, lo único que le consuela es que ya pronto va a pasar. Y ahora el sol ya no sale por su casa, lo único que le consuela es que ya pronto va a pasar. Recordaba ese cariño que su madre le tenía, los gritos de algarabía cuando se ponía a cantar, esos pleitos de muchachos, esos juegos de billar, esa novia que un día tuvo y que nunca pudo amar. Pero el tiempo es impaciente y ese no perdona nada, vida son solo momentos que el gran Dios nos regaló. Llévame contigo mi alma, yo soy tu tumba fría, para el tiempo ya no hay tiempo que perder, todo acabó. Y ahora el sol ya no sale por su casa, lo único que le consuela es que ya pronto va a pasar. Y ahora el sol ya no sale por su casa, lo único que le consuela es que ya pronto va a pasar.
del bolsón de su chaqueta sacó un par de cigarrillos. Uno lo pasó por fuego y el otro lo regaló. Su mujer ya no vivía, hijos nunca había tenido. Esta vida ya apestaba, no sentía ningún temor. El cigarro entre sus dedos con pavor se devoraba y un revólver en su mano de la nada aparecía. Y ante tanta indiferencia de la gente de ese bar, apuntándose a la cara con un tiro se mató. Creo que hay que entregarlos. Una pausa vale. Para entregarlos. ¿Nos quieren entregar no sé qué? Los diplomas. Muy bien. Enseguida regresamos. Vamos a un. ¿Qué les está pareciendo la noche aquí con mi carnalito Chuy? ¿Qué tal sus composiciones? De lujo, ¿no? Falta lo mejor. Muy bien. Así, maestro Jaime, ¿nos acompaña, por favor? ¿Nos acompaña? Ay, 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 ¿eso qué es? ¿Y eso qué es? No me avisaron de eso. ¡Vamos, muy bien! ¡49! ¡Fácil! Pues haciendo una pausa a esta intervención musical muy agradable, vamos a entregar los reconocimientos. Gracias. Soy de buena voz. El Centro Cultural Francisco González León, con el propósito de contribuir al desarrollo cultural de nuestra región, otorga el presente reconocimiento de una manera muy especial a Víctor Manuel Martínez Arellano, por haber participado en la presentación del libro Amorfismo. Aplausos. Felicidades. Gracias. Los éxitos en los trabajos. Gracias. Y con el mismo nombre, o con el mismo motivo, ¿verdad? Se otorga el Centro Cultural Francisco González León, con el propósito de contribuir al desarrollo cultural de nuestra región, otorga el presente reconocimiento a Jesús Chuy Cuevas Arellano por haber participado en la presentación del libro. Muchas gracias. Bueno, te toca entregarlo, ¿verdad? Bueno. El Centro Cultural, con el propósito de contribuir al desarrollo cultural, otorga este presente reconocimiento de una manera muy especial al maestro Alejandro Garrigós Rojas por haber participado en la presentación del libro Amorfismo. Es un placer tenerlo por aquí. Gracias. Bienvenido y aquí el espacio cuando quiera. Espero que lo hayan disfrutado ustedes tres, y sobre todo ustedes que son visitantes ilustres. Igual como nosotros hemos estado disfrutando y degustando estas diferentes disciplinas. Pues continuamos. Gracias a todos. Gracias al público por haber acompañado esta noche. Y ya antes de retirarnos y dejar el micrófono, la música sigue hasta que el cuerpo aguante o nos corra. ¡Ah, el pastel! Hasta que el público siga aplaudiendo, como decía Vicente, ¿verdad? Y les recordamos que mañana es la presentación de Paralelos, de las propuestas femeninas de las 8 pintoras de Arandas y Lagos de Moreno. Ojalá y nos pudieran acompañar. Gracias. Gracias, Ursula. El espacio es suyo. Gracias. Bueno, pues después de esta breve pero sentida ceremonia de entrega de reconocimiento, desean camaradas, seguimos continuando. Claro que sí. Vamos a partir el pastel por orden. ¡Vamos! Se puede con la mañanita.
mañanitas, artista. ¿Otra vez? Un fragmento. Las mañanitas que cantan. Un fragmento de las mañanitas nuevas. Espérense al pastel. Ahí va, ahí va, ahí va. No se vaya, no se vaya. Bueno, pues ya después de los abrazos, el pastel y todo, pues continuamos. Pues ahorita que estaba tocando esta canción que era desde La Chica de Ipanema, vino también una un covercito que yo la escuché al maestro José José. Esa te sale muy bien, hermano, y las demás también. Entregará una mañana.
me digas que no sientes temor. Y cuando salga el sol será una mañana. Una mañana linda, como la flor, como el amor que siempre te daré, que siempre te daré, que siempre te daré. Ahí está el covercito. Muy bien. Bravo. ¡Provecho, provecho! Ok, vamos a continuar. Vamos a una cancioncita también de la autoría. De la autoría del mejor cantautor de Guadalajara. Vamos a ver. Por favor, que me hace el link. Vamos con esta cancioncita. Esta canción se llama... Échale. Gracias. Voy por cigarrillos y ya no regresar. Sería tan bueno decirle al amor, démonos un tiempo y volver a empezar. Pero este sentimiento no da tregua. Pero estos sentimientos van contigo a cualquier lugar. Y ahora, explícale a mi corazón que así son las cosas que suele pasar. Y ahora, explícale a mi corazón que no por eso el mundo se va a acabar. Sería tan bueno decirle al amor que a veces por su causa ya no sale el sol. Sería tan bueno decirle al amor, por piedad ya no jodas, vete ya por favor. Pero este sentimiento no da tregua. Pero estos sentimientos van contigo a cualquier lugar. Y ahora, que suele pasar. Y ahora, explícale a mi corazón que no por eso el mundo se va a acabar. Y ahora, explícale a mi corazón que tenga calma, que pronto va a pasar. Ay, Dios, qué canción.
Bueno, estas mañanitas van especialmente para la hija de nuestra Alexita, que ya está en el cielo, para la Bombón. Gracias, hola. Muy especialmente para ella, que hoy es su cumpleaños también. Aplausos, por favor, para la Bombón, hija de Alexita, que está en el cielo allá, disfrutando de esta noche también. ¿Cuántos? Estas son las mañanitas que cantaba al rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Despierta, muy bien despierta, mira que ya amaneció. Y a los pajarillos canta, la luna ya se metió. Hasta el cielo. Gracias. Vamos. Vamos, esas mañanitas, muy sentidas, muy bonitas, claro que sí. Bueno, pues seguimos continuando. Vamos con un covercito, ¿sí, no? Algo. Esta canción se la escuché a un señorón, Benny Moré, buenísima. No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Lleno mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus labios o tu voz, o a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada más. Yo no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti
canción de Benny Moré. Esa no la escribí yo, creo. Es obvio, ¿no? Claro que sí, pero sigamos continuando. Bueno, esta canción se llama Búscame, de la autoría del servidor. Otro día, ¿qué más da? Te levantas de la cama, un café por la mañana y te vas. No es tan fácil escapar de la cruel monotonía que te obliga a esa falsa libertad. No dejes que esa nube tape el sol, no dejes que se muera la ilusión. Si todo se hizo nada, si no fue lo que pensabas, si en las noches necesitas mi calor. Búscame en tu cajón o hasta debajo de tu cama, en el rincón más escondido de tu alma, o prisionero tras las rejas de la desesperación. Búscame en la nación más escondida entre la bruma, en la galaxia más lejana tu fortuna, o en la memoria de tu piel, o en la de tu corazón. Yo estaré esperando tu llegada cada luna, cada día de sol, cada día de lluvia. Yo estaré esperando a ti sentado como piedra, como cada año espera renacer. La primavera. Búscame en tu cajón o hasta debajo de tu cama, en el rincón más escondido de tu alma, o prisionero tras las rejas de la desesperación. Búscame en la nación más escondida entre la bruma, en la galaxia más lejana tu fortuna, o en la memoria de tu piel, o en la de tu corazón. Y yo estaré esperando tu llegada cada hora, cada día de solo, cada día de lluvia. Yo estaré esperando a ti sentado como piedra, como cada año espera renacer la primavera. Búscame. Búscame, búscame, búscame. Ay, qué oh. Cancioncita. Se llamaba Búscame. Sí, no, creo que sí le viene muy bien ese nombre. Hay que reír, hombre, chingado. ¡Hombre, cotorrear! Vamos con otro pobrecito. Deja, saco la poderosísima Ua. Que ya me despa las uñas. Esta canción yo creo que sí la van a conocer. Los invito a que la canten, que me acompañen. Yo creo que sí. Thank you.
a placer. Puedes tomarte el tiempo necesario, que por mi parte yo estaré esperando el día en que te decidas a volver y ser feliz como antes fuimos. Sé muy bien que como yo estarás sufriendo a diario la soledad de dos amantes que al dejarse están luchando cada quien por no encontrarse. Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día. Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida, por tu felicidad a costa de la mía. Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo, puedes jurar que si alguien te quiere lo mantengo. Quiero que seas feliz aunque no sea conmigo. Salud, salud. ¿Cómo se la están pasando? Salud. Un poema, ay, ay, ay. Un poema. A ver, hermano, yo te acompaño. En Guadalajara, no sé si en otros lados, me di una vuelta, toda la comuna de esa vuelta a Guadalajara. Y se estila mucho el poema y la música de fondo. ¿Dijiste algo, Lázaro? Free. Este poema que les gusta mucho a las mujeres, que es de los más tranquilos que tengo. Sí, super, sí. Se titula Ay, mujeres, como interjección, ay, ay, ay. Hay mujeres que en ellas lo tienen todo. Manos que dicen tanto como sus bocas, ay, ay, ay. Que tienen sobre ellas, aún en la noche del sol, su calor, su luz, que tienen en sus cabellos el quehacer del aire vespertino, los ojos atentos al otro, los brazos, los hombros listos, mujeres de mejillas dinámicas, de vientre no arrepentido, de traviesas comisuras, de inagotable paciencia.
que tienen el cuello de perchero, los pechos en sitio, al alba bajo el vestido. Mujeres de fruncida frente a momentos, las uñas como incapaces garras, los muslos de gato agazapado bajo la falda. Hay mujeres de tobillos impacientes que llevan rostros indecisos y sonrisas robustas, que andan con caderas confortantes como frescos saguanes. Que pasean con dedos patinados, mujeres que en el cuerpo llevan una veta de agua cristalina no descubierta, de pies y corazón acompasados, mujeres de ausencias convincentes, de naturales recursos abundantes, de cuerpo diminuto, pero que podrían fácilmente ocupar el lugar del mundo. Hay mujeres que en la espalda lo tienen todo, un puente, un cadalso, un abrevadero, el horizonte, que con sus dedos cual ramajes de árboles maduros van oxigenando muy de madrugada las solitarias calles de mi pueblo. Mujeres que sin haber estado en nuestro lecho nunca nos enseñan a amar a otras mujeres, de días nublados, de caminos polvosos, de cuerpos con cualidades de junco, mujeres de susurros ensordecedores, de gritos sin eco, que sin embargo nos hacen caminar sin miedo, siempre al frente, mujeres invencibles que nos hacen añorar sus guerras, de ojos con miradas que pueden anclarnos a la tierra. Gracias. ¿Otra canción o qué? Como quieran. ¿Tienen otro poema? Ah, no sé por qué, a mí me parece uno de los más alegres, todo es drama, y no toda la vida es drama, qué rico. Andan las mujeres todas, tristes, distraídas, solas, con la nada por encima, sin su calor, sin sus ganas, sin el ruido que liberan sus felices alaracas, van descalzas caminando y en harapos las enaguas, con las caras marchitadas, con las ganas amarradas, van y vienen desguanzadas como si algo les faltara. Andan las mujeres todas, todas con falta de gracia, van aún en los rincones, van llorando acongojadas, con los cuerpos, con las carnes, del poco uso magulladas. Llorando van las mujeres, de atributos desoladas, de virtudes escaseadas, porque todas ellas a ti las traes al cuerpo pegadas. Aplausos. Bravo. Otra canción del canalito. Excelente. Los poemas, perdón, del Vic. Esa forma de escribir tan, tan peculiar. Me late, me late. Aquí traía. No, ahorita comida, ¿verdad? Aquí traía una agenda. Me llegó un WhatsApp, déjenme la revisa, permítanme. WhatsApp.
WhatsApp antes. Ok. Algo esta cancioncita, algo sentida, algo dolida. Se llama La Perra Incertidumbre. Yo lo sé anotar el... sin llorar. Bueno, sí, se vale llorar. Total, ¿qué más da? ¿Sí? No tengas miedo, anda, dime la verdad. Sé que ya no soy el hombre el que ocupa tu pensar. No te lo calles por temor a hacerme daño. Es la perra incertidumbre la que sí me está matando. ¿Y cómo quieres que te olvide si hasta en el maldito olvido estás tú? ¿Cómo me pides que me aleje si por más de 20 vidas te he buscado y hoy que te he encontrado? ¿Cómo me pides que renuncie a tanta dicha, tanto amor que ya me has dado? ¿Cómo me pides que me aleje si contigo toque el cielo con mis manos? No es tan difícil si el que pierde aquí soy yo, porque ya no me besabas cuando hacíamos el amor. Y el amor es más que piel, es más que sexo. Lo que tú tienes con él es una flor en un desierto. ¿Y cómo quieres que te olvide si hasta en el maldito olvido estás tú? ¿Cómo me pides que me aleje si por más de 20 vidas te he buscado y hoy que te he encontrado? ¿Cómo me pides que renuncies a tanta dicha, tanto amor que ya me has dado? ¿Cómo me pides que me alejes si contigo toque el cielo con mis manos? Con mis manos. Gracias, gracias, público conocedor. Aplausos bonitos, sinceros, sentidos. Salud, salud, salud. Ah, bueno, me acabo de acordar de una canción que, bueno, esta cuando la escribí, anexé un fragmento de un poema que escribió aquí mi hermano. Eso no me lo habías dicho, hermano. Sí, como no, te lo puedes. Pero sí, ese fragmento lo escribiste como hace unos, yo creo que unos 20 años o algo, no sé, por ahí. Yo era un niño, yo era un bebé, ya iba a la secundaria. Entonces, y va un poquito acorde también del estilo de escritura de mi hermanito.
o algo así. Echa. Eso. Ese acorde mata. Ese acorde mata. Siento tu mirada como que va lentamente, mis entrañas, tus susurros al oído, que no callan, que me dicen que no pueden más, que no aguantan ya, que llegó el momento de entregarlo todo, que no pierda más. Sientes mis caricias como bajan lentamente por tu espalda, siento el peso de tu cuerpo en mi cadera y tus susurros que me dicen ya que no aguantan más, que llegó el momento de entregarlo todo y que vuelva a repetirlo. Intenté besarte el alma y encontré tu tierno pecho entre sábanas de flores junto a ti, subí al cielo y te amé. Ese acorde mata. Ay, ay, ay. Lentamente, yo mi espalda, siento el peso de tu cuerpo en mi cadera y tus susurros que me dicen ya que no aguantan más, que llegó el momento de entregarlo. Si quieren, yo la tomo. Ahí está la fotógrafa. Ahí está la fotógrafa. Sí, órale. Sí. ¿Cómo está, maestro? Yo, sin cubrebocas, no sé, ¿de qué lado? ¿De acá? ¿Para allá? Ah, sí, sí. Ah, es por aquel lado. Ah, ya, entonces me voy para allá. Por favor. No. Así te vemos. Hacemos flor. ¿Por qué haces? Vamos a acabar en el infierno. ¿Sí salimos todos? ¿Guapo? Otra, porque si no... Otra. Oye, estábamos así. O algo así, una palabra así como sexual, así lo otro. Sexo oral. Y ya todos viendo. Bueno, no traigo rollo. Vamos.
Muy bien. Listo. Muy bien. Oiga, ¿y por qué no me saca una como la mía? Pues es que al rato el súper. El súper no las comparte. Comparte la súper. Maestro, una más. Como la novia de rancho. Juan Mortal. Como la novia de rancho. Sale, sale. Vámonos. Muy bien. Quisiera permitirme abonar a una deuda que tengo. No soy cantante, ya van a ver. Pero bueno, tengo que abonar. A ver si me acuerdo de la letra. Esta canción la quiero dedicar a Norma Magdalena Veloz, que está siempre impulsándome. A mi vida cansada y marachita llegaste una vez y cambiaste dolor y tristeza por algo mejor. Es por eso que quiero decirte que tú eres de mí todo. Por eso que quiero gritarte que sin ti me muero. Ahora y siempre serás en mi vida eterna ilusión. Y tu imagen será en mi existencia como una obsesión. Tu mirada, tus besos, tus ansias son cosas que llevo. Ahora y siempre, dentro, muy adentro de mi corazón. Ahora y siempre serás en mi vida eterna ilusión. Y tu imagen serán en mi existencia como una obsesión. Tu mirada, tus besos, tus ansias son cosas que llevo ahora y siempre dentro, muy adentro de mi corazón, de mi corazón. Gracias, gracias. Canta esa mala rancha. Otra igual. Otra, si se me olvida, van a tener que esperar. No,
buena, tienes que cantar, me estuviste practicando la sí. Como 15 días para sacarla. Ay, no. Y ahora resulta que no la quieres cantar. No, es que practiqué mejor esa que la otra, bueno. ¿Quién te dará en una flor la razón del mundo? Te volverá más profundo, más sonebre. Respóndete, responde quién, quién, quién. Solo una mujer, solo una mujer, solo una mujer, enamorada, 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 enamorada. Con amor, que la vida es bella, que con amor hay poesía y hay fiesta, con él te está, contesta quién, 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 solo una mujer. Enamorada, 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 enamorada de Levi. No iba así, pero así la... Así la terminé. Bueno, que siga mi carnalito porque es el que se canta. Échale. Buenazo, buenazo. No escuché sus aplausos. Sí, se aplaudieron. ¿Se aplaudieron? Sí, coño. Bueno, pues ya se metieron en la zona de los boleros. Pues va. Este no es precisamente un bolero, pero entra en el paquete. Un tanguito. Carlos Gardel, cómo no, chulada de maíz prieto. Está prieto, ¿eh? Quiero emborrachear al corazón, olvidar un loco amor. De más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos, de los besos de otras bocas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo, para ahogarlo de una vez. Quiero emborrachear al corazón, poder después brindar con los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, 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 pronto le hablará. Te amo, hermano. Yo no quiero emborracharme, ni pedirle, ni rogarle, ni decirle que no puedo más vivir.
desde mi triste soledad, cerca en las nuestras puertas de mi juventud. Y mi bandoneón, tu tango gris, quizás también te llena igual, algún amor sentimental. Y llora mi alma de fantoche, solo y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa alzar, para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Loca y sentir junto a mi boca como fuego su respiración angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto, pronto me hablará de amor. Hermano, ni pedirle, ni rogarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad cerca de las rosas puertas de mi juventud. ¡Bravo! ¡Bravo! Quiere cantar el gallo en el cabello. Buenísimo, buenísimo. Y ni siquiera me ha saludado. Más que chutas, Freddy. El gallo quiere aventarse una. Ánimo, vente, gallito. Ah, perdón, gallito. Déjame primero complazco con una y. Porque luego ya. Ya ves cómo se pone. Luego a ver si se está bailando bajo la lluvia. Luego ya ves cómo se pone la raza. Que a ver si se sabe la del gato bajo la lluvia. Claro que sí. ¿Sí? ¿Cómo no? Claro. Culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. Juegue con mis penas, con mis sentimientos, es lo único que tengo. Esperanza, mi única esperanza, comprenda de una vez. Usted me desespera,
viví mis penas con mi sentimiento, es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi única esperanza, comprenda de una vez. Usted me desespera, me mata, me enloquece, que hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla. Exageré cuando dije que era el mejor cantautor de Guadalajara. No es cierto, no soy el mejor. Hay uno o dos. Nomás. Pero nadie los conoce, hermano. ¿Sí sabe quién será? Modestia, ¿verdad? Modestia aparte. El gallo. ¿Lo presentan o lo presento? Con ustedes, el gallo. ¡Ánimo, mi gallito! Mi sobrino es mi sobrino. ¿Cómo? Sobrino, hijo del hermano del Vic. Por ende, mi sobrino canta muy bien, es un talento que va para arriba. Llamante en bruto. Ánimo, hijo. ¿Cuál quieres? Salud. Salud. Queríamos, la intención de nosotros en esta presentación era que se olvidaran del libro y que la pasaran chido con... No le saques tequila, ¿no? Es que dijiste que fue como... ¿Tequila blanco o qué? Recordar su juramento.
la recuerdo. ¡Bravo! ¿A qué sigue, Gay? Otra. ¿Te sabes otras? Es de mi sobrino. 10. ¿Otra, Gay, o qué? ¿Quieres, Garrigós? La incondicional. Venga, esa la traemos, pero claro que la traemos. Gracias por haber venido. Gracias. Le da muy bien. Feliz regreso. Échenle. Voy a retirar. Ándale. Gracias. Gracias por haber venido. Vinieron, ¿eh? Gracias por acompañarnos. Dejo el micrófono, dejo el escándalo. Sí, No hay problema. Los recojo y ya después me dice dónde más. Ya me dice dónde se los llevo, ya se los llevo. Atención. Gracias por haber venido. ¿Qué le pareció? ¿Le gustó o qué? Claro. O más o menos. Si no, no estuve aquí. Lo vi como emocionado, como dije, no es que le gustó. No soy licenciado, pero. Ah, pues. Licenciado Rodolfo, güey. Bueno, no, gracias por resistir. Pues ahí estamos en lo que sigue. Gracias. Okay. Y ya le guardo los micros y todo. Ya. Gracias. Ándale. Porque no te. Todo esto. Siéntate, Brizuela. Esto va para largo. Muchos años. Me mencionó en la espalda cuando fue. Me canso de estar parado. La vida te va cobrando. ¿Cómo? La vida te va cobrando. Y aunque lo pague con el precio de mi vida. ¿Quieres que venga mañana? A las 7 igual. Ah, a las 9 y media vamos a pintar el cuadro por si nos va a dañar. Ah, sí. Vamos a venir a pintar y a poner los nuevos. Por favor, profe. Ahorita hablo con este. 9 y media. Sí, por favor. ¿Tiene los cafés? Mejor. Y que más o
que comprenda lo que tengo que sufrir. Que tú seas mi consentida y que a nadie quiero tanto. Eres un encanto, eres mi
Fuerte aplauso para el gallito, ¿cómo venió? Al ratito. Va a andar sonando, van a ver, creo que sí. Me pidieron una canción. Vamos a ver si la podemos tocar. Señorita Frida, que pidió esta canción. Ahora te vas con todo, Frida. Es algo norteñito. Suerte.
como me gusta el dinero. Por ti he perdido lo más bello de mi vida. ¿Cómo fallaste si una cena perdida fue mi destino? No lo puedo remediar. Vamos a subirle de tono, ¿no? Porque está muy vacilante. Tres monedas para el gusto, y mi familia era más pobre que yo. No cabe duda que la pobreza es cosa mala, y esa manchita no la borra ni mi Dios. Diamante negro, eres de mala suerte. Voy a vencerte, aunque me prenda a la muerte. No es amargura, es orgullo el que me brota. Fue mi destino, no lo puedo remediar. Yo le llamo al rojo rojo, al polvo polvo y a lo negro desgraciado. Me sangra el alma que me miren para abajo, fue mi destino, no lo puedo remediar. Permiso, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Esta canción de... No la escuché con... Este señor, bigotón. Ramón Ayala, no. Bienvenido Granda, bienvenido Granda. El bigote que canta. A ver si lo alcanzan a reconocer. Pretendiendo humillarme, pregonaste. Haber
desdeñado mi pasión. Y fingiendo una honda pena, imaginaste que moriría de desesperación. ¿Ya le pongo finalizar? Sí.